¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa La Entrevista. Esto a través de la página del Plátano Rosado. Y bueno, por supuesto, los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, como el Plátano Rosado. Y bueno, esta tarde estamos de manteles largos, un joven actor que inició su carrera en teatro con producciones como Otelo de William Shakespeare y ha trabajado en otras producciones también para televisión como Rosario Tijera, además de ser un apasionado de los deportes. Y bueno, para mí es un honor recibir a Giuseppe Gamba. No sé si pronuncié bien tu nombre, un poquito confundido. ¿Cómo estás? Excelente, hermano. Muy bien, muchas gracias, muy tranquilo, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Excelente, ahora con esta nueva normalidad, pudiéramos decir, creo que adaptándonos un poquito. Pues sí, yo igual adaptándome a estas entrevistas desde casa, que nomás me tengo que arreglar de la cintura para arriba. Eso es lo importante, eso es lo importante. Y bueno, la pregunta obligada es, ¿qué has hecho diferente o cómo has cambiado tu vida a raíz de esta cuarentena? ¿Qué has hecho diferente o qué estás haciendo diferente? Pues estoy más en mi casa, la verdad. O sea, tengo la bendición de poder estar en mi casa, ¿no? La profesión que yo escogí es una profesión en donde pues trabajamos y ahorramos y luego volvemos a trabajar y volvemos a ahorrar y así es como, pues, como nos llevamos, ¿no? Entonces, este espacio para mí, afortunadamente, yo he tenido mucho trabajo corrido durante mucho tiempo y pues ahorita pude descansar y tomarme tiempo para mí, para estar con mi gente. La verdad es que he cambiado muchísimas cosas, ¿no? Trabajo hace un rato ya, porque pues los proyectos que yo tenía se pararon, hubo unas ofertas ahí en durante la pandemia, pero la verdad es que no eran cosas que a mí como actor me llenaban. Y pues nada, como acercándome más a mi gente, creo que soy un mejor humano, creo que hasta soy un mejor actor. Necesitaba tiempo para mí, la verdad. Y bueno, ¿ya tienes aproximadamente 11 años dentro de la actuación o cuánto tienes? Sí, 11 años. Cumplo 12 años en diciembre. En diciembre. Y bueno, uno de los proyectos más recientes, pues bueno, ha sido tu participación dentro de esta miniserie, ¿no? De Rubí. Tuviste una participación en esta serie, en este nuevo concepto que de alguna manera está o estaba manejando Televisa y además de Cindy la Regia, con el personaje de Mateo. Sí, estuve ahí en Rubí un ratillo y en Cindy, la verdad es que es un proyecto del cual estoy profundamente orgulloso, que me hizo muy, muy feliz y que la gente sigue viendo, ¿no? Aquí en México está en Amazon Prime y sigue siendo un contenido muy visto y la gente, sobre todo los fines de semana, me contactan así de, uy, ya te vi la película. Y se me hace muy bonito, la verdad. Me gusta mucho que la gente disfrute ver lo que yo tanto disfruto hacer. Una pregunta, para ti es difícil escoger un personaje, haces personajes, pero muchos de los actores dicen que en ocasiones les ponen como que cosas de ellos a los personajes. ¿Tú has hecho lo mismo con todos los personajes? Pues, o sea, no creo que exista ningún actor en el mundo que no ponga cosas de ellos a sus personajes, porque pues a final de cuentas eres quien da vida. Es tu visión de una persona. Entonces, lo haces a partir de tu experiencia, a partir de lo que tú ves, a partir de lo que tú interpretas de otros seres humanos, pero siempre creo que partes de ti, de tus herramientas, ¿no? Yo intento hacer el humano más diverso y el humano más profundo que puedo ser para así tener la capacidad de habitar personajes de una gama distinta. Para escoger personajes, pues la verdad es que no sé, no es como que tenga un método y diga, ay, esto sí, esto no. Creo que cuando me siento cómodo, cuando la gente con la que voy a trabajar me vibra, cuando mis directores me caen bien, cuando mis compañeros me hacen sentir cómodo, cuando siento que el guión tiene algo que decir o yo tengo algo que decir dentro de ese guión, hay muchos parámetros que hago. No siempre los proyectos que hago tienen check en todas las cajitas, la verdad, no. Pero pues, al final de cuentas soy actor y me divierte mucho lo que hago y si siento que voy a ser feliz ahí, lo voy a hacer. ¿Rosario Tijera? ¿Qué tiene Rosario Tijera? ¿Qué tanto te dejó esta participación? Pues le tengo mucho amor, la verdad. O sea, Rosario Tijeras para mí marcó, no fue mi primer proyecto fuera de Televisa porque hice antes una serie que se llamó Dos Lunas, pero fue el primer proyecto después de que yo decidí avanzar de Televisa. Estuve en Televisa muchos años, estudié ahí, di clases ahí, estuve desarrollando proyectos ahí como guionista, estuve dirigiendo teatro de los alumnos del CEA y
un momento de mi vida decidí avanzar y tomar otro camino, y Rosario Tijeras es el primer proyecto que yo pude hacer fuera de Televisa, que además es el primer proyecto que yo hice con Teleset, que es una productora a la cual yo quiero mucho, que pude trabajar con humanos que aportaron muchísimo a mi carrera, y la verdad es que le tengo mucho cariño a Rosario Tijeras, mucho, mucho, mucho cariño. Bueno, de alguna manera tú eres egresado del CEA, ¿verdad? Sí, yo soy egresado del CEA, orgullosamente egresado del CEA. ¿Tu primer proyecto qué fue? ¿Amorcito Corazón o cuál fue el primer proyecto que hiciste en televisión? ¿Televisivo? Sí, mi primer proyecto fue Amorcito Corazón. ¿Y qué tal? Creo que a lo mejor a ti no te ha tocado tanto esto de las exclusividades, ¿verdad? De que antes, pues bueno, el actor tenía que estar únicamente en una televisora y ahora es más fácil de brincar de una televisora a trabajar en Televisa, irte a TV Aztecas, estar en Telemundo. ¿Qué tan factible es para ti el hecho de que te den la oportunidad de trabajar en diversas televisoras y que no exista esto de que únicamente tienes que trabajar para una compañía? ¿Es fácil para ti o te gusta esta manera de trabajar? A mí justo me tocó lo de las exclusividades, pero más que las exclusividades estaba chido porque te pagaban, pero pues sí. Lo que no estaba chido eran los vetos. Entonces era como, no te vamos a dar trabajo aquí en Televisa, pero si trabajas en otro lado, no puedes volver a trabajar aquí nunca. Es como, güey, no me hagas eso, güey, ¿sabes? Creo que justo un poco que ya haya la libertad de trabajar en todos lados va, desde mi punto de vista, va a influir en que el actor sea cada vez más visto como un artista y menos visto como una figura pública. Creo que actuar, creo que cualquier arte, cualquier medio artístico tiene que ver, y la creación está profundamente ligado a la libertad. Un artista amarrado y un artista que no se siente libre no puede crear. Y el tener más plataformas, más espacios, más lugares para tener una voz distinta y a final de cuentas trabajar con directores nuevos, con actores nuevos, con productores nuevos, con guionistas nuevos, te va enriqueciendo como actor. Entonces creo que justo es un gran paso para que las ficciones de nuestro país y de Latinoamérica crezcan en profundidad. Otra de las pasiones que sé que tienes es que te gusta mucho jugar fútbol. Sí, me gusta muy bueno. Por ahí me enteré que creo que perteneces a un grupo, si mal no estoy, el nombre es Atlético Fresón o algo así. El Atlético Fresón, ¿cómo no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué ese nombre? Pues mira, empezó el equipo hace, yo creo que como 9 años. Éramos 3 amigos, actores, y nos juntamos y queríamos jugar fútbol, los 3. Ajá. Y uno de ellos es de Torreón, y donde jugaba en Torreón, jugaba en una liga que se llama la Liga Fresona, y el otro actor era de Mazatlán y llegó a jugar en esa liga de Torreón. Entonces dijeron, hay que poner el Atlético Fresón, nos dio mucha risa, y llevo 9 años, y es un lugar verdaderamente sagrado para mí, donde puedo compartir con mis amigos. Tengo amigos ahí de toda la vida, amigos nuevos, amigos de mis hermanos más chicos, y es un lugar, me hace inmensamente, no sabes cómo lo extraño, de verdad, hasta me dio nostalgia ahorita. Y además, el boxeo. Sí, no tanto el boxeo. Boxeé muchos años cuando era chico. Mi papá quería que boxeara. Era un poco como peleonero cuando era niño. Y mi papá dijo, pues si es peleonero hay que meterlo al box, lo cual fue la peor decisión, siento, que puedes tomar. Y conforme crecí me empezó a gustar el mundo de las artes marciales mixtas, que es más popular como la UFC, ¿no? Ajá. Y me metí mucho desde hace como que unos 20 años y ahora por azares de la vida tengo amigos que están en esa liga, entonces cada vez es una afición más profunda de mi persona. Y bueno, aparte, ¿te gustan los animales, en particular los perros? Me encantan los perros, la verdad. Me gustan todos. Mi animal favorito es el oso. Mi animal tengo un oso tatuado aquí. Ajá. En el antebrazo, es mi animal favorito, y la verdad me gustan mucho los perros, me gustan mucho, no sé, los animales y su libertad y su profundo amor y los sinceros y transparentes que son. Sí, me caen muy bien los animales, la verdad. ¿Cómo has visto este nuevo cambio ahorita que comentabas precisamente de los animales, que a raíz de toda esta pandemia, por decir, en varios países ya puedes ver las aguas más cristalinas, por decir, los delfines, que ya se ven en el mar? ¿Cómo has visto todo este cambio precisamente de tanto de los animales como de la vegetación en diversas partes del mundo? Creo que muchas veces los humanos somos los que destruimos todo este tipo de cosas. Los humanos somos una plaga, Johnny.
Y sí. La palabra más grande que ha tocado este planeta, ¿no? O sea, dentro de nuestra... Estaba viendo hace poco un documental que se llama Racing Extinction y habla de que si tú pusieras en un reloj el tiempo que los humanos llevamos en la Tierra, sería antes del minuto de dar las 12 del día, de las 12 de la noche. Es decir, que todo el resto del tiempo los humanos no hemos existido y estamos muy cerca de acabar con el planeta en lo que equivale a menos de un minuto. Y sí. Y pues sí, este parón tiene muchas cosas negativas, pero creo que una de las positivas es que pues, nuestro planeta se está limpiando. Algo difícil, pero creo que es parte de lo que hemos tenido que aprender ahora con toda esta cuarentena y de alguna manera esta normalidad que pudiéramos decir que ahora estamos enfrentando. Y bueno, además de la actuación, ¿alguna otra pasión que tengas, que no sea el boxeo, el fútbol? Pues en general me gusta mucho contar historias. Es algo que me gusta desde niño. Leer, me gusta mucho leer, me gusta escribir, me gusta cantar, me gusta bailar. O sea, creo que una de mis capacidades o de mis virtudes más grandes como actores es la inmensa empatía que tengo, lo vulnerable que soy. Y me he estado entrenando durante muchos años, no solo en la escuela, sino terminando la escuela, para poder transmitir o convertir lo que siento en una expresión artística, ¿no? Que a final de cuentas lo llevo a la actuación, pero en general contar historias todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estoy contando historias, estoy inventando cosas, estoy cantando. La verdad es que soy una persona muy feliz y crear me hace muy feliz. Entonces, pues justo mi hobby más grande es crear. Bueno, ahorita que comentabas, estuve un poquito viendo entrevistas que habías hecho para nutrirme un poquito más de información y estaba viendo precisamente eso que me comentabas de que te gusta cantar. ¿Qué artista o a quiénes admiras dentro de la música? Un montón, la verdad es que un montón. O sea, latinoamericanos, te puedo decir, Vicentico, lo adoro y lo amo. Natalia Lafourcade, Juan Gabriel, Luis Miguel, Los Claxons, La Sonora Santanera, Los Ángeles Azules. La verdad es que bailar. Me gusta mucho bailar. No me gusta que me digan cómo bailar. En la escuela, en el CEA, nos daban clases de baile y te ponían coreografías y no me gusta que me digan cómo. No me gusta que, no sé, no, siento que no es el don más grande que tengo, pero soy muy honesto a la hora de bailar. Entonces, cuando te dicen, no, aquí pon tu brazo y 5, 6, 7, 8, es como, amigo, siéntate, yo voy a hacer lo que a mí me late, ¿no? Porque pues no soy un bailarín profesional. Entonces, me gusta expresarme a través de lo que me den chance, me expreso. Bueno, a ver, sé que te gusta cantar. ¿Alguna canción que nos pudieras cantar? Sopas. Híjole. O sea, que me gusta cantar no quiere decir que soy cantante. Cuando te vi cantar, no cantas tan mal. ¿Dónde me viste cantar? En una entrevista, no recuerdo cuál, que te pusieron a cantar una canción. A ver, al menos puedes cantar mejor que los reggaetoneros, ya con eso nos... Pero sí, no, porque ya digo, el reggaetón está tomando otra vertiente, que es como esta onda urbana como mucho más lenta. ¿Estás escuchando una canción de Maluma que se llama AMDB? No, no la he escuchado. Qué bonita canción. Qué canción más bonita. Y creo que justo, no sé, como que siento que están encontrando otro, no sé, como que siento que el mundo está encontrando otras formas de crear y más de profundamente feliz. Entonces, pues esperemos. Buscando cómo salirme de que tengo que cantar. Si quieres me echo un pedacito, ¿no? Pero un pedacito de la que quieras. Te lo juro que esta será como la tercera vez en mi vida que alguien me ve cantar. Ok. Y bueno, ya más personas te van a ver. Pues mira, saludos a todos. Si no les gusta, pues allá. Que le cambie. No todos que se salgan. No todos cantamos bonito. A ver, Sopas. Nacen mis mejores madrugadas de tu M de mujer maravillosa y mágica. Y nacen mis amores y alegrías de tu A de ángel divino que me vino a visitar. Y nacen también de tu L de locura
Las más bellas lunas llenas que he podido yo mirar. Y de tu ser nace un cielo de cometas y de estrellas que completan mi constelación de amar. Sí. Directito a grabar un disco. ¡Cantas bien! Gracias, me gusta cantar, pues canto con el corazón. La verdad es que he tomado un poco de clases, pero me gusta expresarme, es una forma en la que me expreso. Aquí. ¿Y no has pensado dedicarte a la música? Mira, la verdad es que llevo un rato escribiendo un proyecto que es muy mío, es un proyecto muy íntimo y está profundamente ligado a la música, ¿no? O sea, creo que pues no soy un cantante, respeto mucho la profesión de los cantantes, a mis amigos que han tomado tanto tiempo estudiando ese arte tan bello y que a mí tanto me emociona. Estoy escribiendo justo un proyecto que tiene que ver con música, sobre un músico que tal vez no es el que mejor canta, pero lo hace desde un lugar muy honesto. Entonces, pues no tiene que ver con que yo quiera sacar un disco, ni mucho menos, simplemente me quiero expresar de esa manera. Seamos honestos, no todos los artistas cantan. Sí, no. Y de no, alguna no. manera, creo que tú tienes una buena voz para la música, por eso pregunto. Gracias, Johnny. No, la verdad no es algo que he perseguido. Tengo una obsesión profunda por mi carrera como actor. Y en el momento en el que creo, me pasa incluso cuando escribo, llevo muchos años escribiendo. No sé, como que mi exigencia es tal que soy duro y soy crítico conmigo. Y me ha costado mucho trabajo y mucho tiempo llegar al punto en el que estoy en mi carrera como actor, en el que esa crítica ya se apagó. Ya no la tengo. O sea, sí soy exigente y sí tal, pero llegué al punto que me parece que es el punto en el que un actor es un terreno mucho más fértil para un actor, que es cuando te dejas de ver y solo eres y fluyes. Y cuando escribo todavía lo tengo y cuando canto todavía lo tengo. Entonces creo que tendría que avanzar y estudiar más y trabajar un poco más si algún momento pienso hacer algo así, ¿no? Ahora lo hago nada más para expresarme. Ahorita que comentabas que eres un poquito crítico, ¿ves tu trabajo tanto en televisión o cuando haces algún trabajo te gusta verte? Depende, sí, pero depende. Hay algunos que no he visto, la verdad. No te voy. ¿Cuáles no has visto? No vi Rubí. No lo vi porque siento que lo hice y lo dejé, ¿sabes? O sea, a lo que voy es, Rubí es un proyecto al que a mí me hablan para hacerlo y te lo voy a decir así, Anilú Pardo, que es la directora de casting, a quien yo confío profundamente, que es la directora de casting de Rosa de Tijeras y de Cindy La Regia también, me habló y me dijo, tengo este personaje, me gusta porque no es melodramático, y creo que rompe un poco con lo que se hace en las telenovelas, teleseries mexicanas, y creo que tu visión puede ser distinta, ¿no? Entonces, mi idea fue hacerlo, solamente hacerlo, y no ser aprensivo con ese personaje, ¿no? La verdad es que y también entiendo el rol en el que incurrí en ese proyecto, que no es un rol en el que yo llevara una historia, ¿sabes? Okay. Yo ayudaba a contar una historia y pues nada, la viví, pero no la vi. Cindy La Regia la vi, creo que 12 veces. Atrapada. ¿Porque te gustó o por las, cómo se llama, a lo mejor las veces que tuviste que ir a promocionarla o porque la viste tantas veces? Pues mira, porque tuvimos dos screenings, tuvimos una premiere en Monterrey, tuvimos una premiere en México, ahí van 4. Y pues yo como siempre he sido abierto, soy muy agradecido con las personas que se toman el tiempo de ver mi trabajo, ¿no? Y más, por alguna razón el cine me parece una expresión de amor del público mucho más grande, porque ellos invierten su tiempo y lo intercambian por dinero y luego ese dinero lo utilizan para pagar un boleto de una cosa que yo hice, ¿sabes? Entonces, hacía dinámicas en donde me ponía en Instagram quién quiere ir al cine mañana y las personas que se juntaban, íbamos todos al cine a ver Cindy y al final me quedaba con ellos. ¡Oh, wow! Sí. Ahorita que comentas eso, y te lo digo y lo he expresado con algunos actores que han estado platicando con nosotros, yo he visto, y te lo digo en la gente que está empezando, creo que tú lo has vivido, a lo mejor estarás de acuerdo conmigo en este sentido,
de que la mayoría de la gente que está empezando pierden el piso, de alguna manera tienen un proyecto que les va muy bien, pierden el piso y se creen estrellas inalcanzables o ven a las personas menos. Entonces creo que ahorita que comentas eso de que precisamente que a través de Instagram tratabas de invitar a las personas, un poquito agradecer a la gente que se toma la oportunidad de ver tu trabajo, creo que eso es parte de la sencillez de un artista, porque no cualquiera lo hace. Claro, digo, lo que dices también un poco, mi trabajo es ser empático, ¿no? Intentar comprender a las demás personas. No es algo que defiendo, no es algo que aplaudo. Yo no creo, esto es algo que repito mucho y se lo digo a mis hermanos, ¿no? Que son mucho más chicos que yo y tengo una relación un poco como de ejemplo en la cual me siento responsable. Le digo, yo no creo que nadie sea más que nadie, pero sí creo que hay personas que son menos que los demás. Y las personas que son menos que las demás son las que creen que son más que los demás. Si tu trabajo sale en la tele, no es más importante que otra persona. Simplemente escogiste una línea de trabajo que tiene más reflectores que otra. Y es súper peligroso porque si tú basas, yo personalmente y supongo que tú también, conozco cientos de actores que la gente cree que son exitosos porque tenemos una definición de éxito que es muy ambivalente. Correcto. Y que cuando no están enfrente de una cámara y cuando no están en proyecto y cuando no le están pidiendo sus autógrafos, están solos. Y el día que dejes de ganar millones de pesos o el día que la gente te deje de pedir autógrafos, si tu confianza o el valor de tus humano era ese, pues entonces ya no vales nada. ¿Me explico? Y es muy peligroso porque es de los dos lados, o sea, se evalúa de los dos lados. Y también creo que tiene que ver, es una lupa, ¿no? O sea, cuando tú tienes dinero, o poder, o fama, o influencia, es una lupa. No creo que la fama los vuelva esas personas. Yo creo que siempre lo fueron. Simplemente que antes no lo podían expresar porque se estaban esperando a llegar ahí. Otro de los temas polémicos que hemos hablado aquí ha sido acerca de este movimiento Me Too, enfocado un poquito a mujeres, pero también varios hombres han hecho este comentario que ellos a lo largo de su carrera han recibido acoso tanto laboral como sexual para poder obtener un papel. Ajá. ¿Ha sido tu caso? Sí. Sí. O sea, ahora, para poder obtener un papel, no, nunca. Nunca. Ajá. Pero dentro de mi círculo de como actor, sí he sufrido acoso sexual. ¿De hombres y mujeres? De hombres y mujeres, sí. Y el cual yo digo, peso 98 kilos, ¿sabes? Ajá. O sea, lo pude parar, ¿no? Tuve la posibilidad y la capacidad y las herramientas que desafortunadamente no todo el mundo tiene, pero para decir, oye, para nada, ¿no? Y la verdad es que, o sea, yo no quiero trabajar con alguien que me vea así, ¿no? O sea, yo no quiero trabajar con, ni siquiera aunque no sea a mí, ¿eh? O sea, si a mí me invitan a un proyecto y está una persona que trata mal a alguien o que es grosera con los demás o que acosa sexualmente a alguien, sí alzo la voz. Sí voy y sí les digo, oye, no le hables así, güey, así no se le habla a la gente y así no le hables a los camarógrafos. Y me he metido en problemas, por supuesto que me he metido en problemas. Pero me parece que justo regresamos a lo mismo. ¿Por qué crees que tú puedes tratar a una persona como un objeto, man? O sea, me ha pasado, pero te digo, no ha sido nada grave, nada que valga la pena comentar, ¿no? Porque en su momento se trató y en su momento se dijo, y la persona que incurrió en eso de manera más grave me pidió una disculpa. Pero sí creo que es algo que se tiene. O sea, me parece súper raro que sea un movimiento, ¿no? O sea, esa banda tendría que dejar de existir, porque además estamos en un medio en el que somos profundamente vulnerables y, en teoría, tendríamos que estar abiertos y ser transparentes y estar cómodos. ¿Cómo vas a estar cómodo si te están viendo las nalgas todo el tiempo? O sea, no está chido. Si estás viendo esto y eres esos güeyes, no. Y acusa, si has, de verdad, si les ha pasado eso, alcen la voz, güey. O sea, no está chido. Tenemos que erradicar a esas personas de todos lados, no solo en Pero creo que ahorita que comentas, creo que este movimiento ha sido un poquito más, no sé, por mujeres, o se ha hecho más este movimiento en base a mujeres, pero creo que los hombres a veces cuando ha pasado
Y tío, aquí lo hemos comentado de que a veces dicen, es que yo no digo nada porque van a decir, es que soy gay o que esto, o que el otro. Entonces, por eso a veces los hombres creo que como que nos reservamos más en ese sentido para alzar la voz y hacer un comentario porque van a decir, pues eres hombre, ¿por qué no te defendiste? O cuestiones así. ¿Sabes qué creo, Johnny? Creo que es grave de las dos partes, pero es un poco también darle espacio, ¿no? A las mujeres para que alcen la voz, porque creo justo es su momento, ¿no? Uh-huh. Y el que de repente un hombre llegue y diga, a mí también me pasó, claro que es importante y claro que es un tema sensible, pero de repente como que, no sé, no somos lo suficientemente empáticos como para decir que le puede pasar a todo el mundo. Somos latinos, ¿no? Y, correcto. Y en nuestro ADN, en nuestra sangre, están grabadas las palabras macho, ¿no? Y el hombre que se queja es menos, y el hombre que ay, bueno, pues si una señora te dijo que te la agarraras y te iba a dar el trabajo, pues agárratela, no sé, ¿sabes? O sea, como que eso es parte del imaginario social. Y igual creo que es algo que se tiene que erradicar, una nueva masculinidad. Y bueno, retomando un poquito tus inicios dentro de la actuación, porque, bueno, comentabas que al principio te ibas a ir un poquito por los deportes, ¿por qué irte a la actuación o por qué enfocarte más a la actuación y no en otra cosa? Mira, siempre me gustó mucho contar historias, la verdad. Ajá. Siempre me gustó mucho contar historias. Nunca tuve la calidad que yo creía suficiente como para jugar fútbol de una manera profesional, nunca la tuve, ¿no? O sea, a mí me gusta, yo soy muy exigente conmigo y la verdad es que me gusta mucho jugar y creo que lo hago bien, pero nunca respeto mucho a los deportistas y los sacrificios inmensos que hacen. Un día en una cena, una persona me dijo así, literal, en una cena de Año Nuevo, yo tenía 17 años, y me dijo una persona, ¿por qué no entras al CEA? ¿Por qué no intentas entrar al CEA? Y dije, ok, y entré. O sea, no me di cuenta que era mi pasión hasta que lo conocí, ¿sabes? O sea, nunca me lo planteé, porque no, eso no existe en mi familia. Yo tengo una prima que actuó un rato, actuó después de mí, pero pues mi papá es economista, mi mamá estudió relaciones internacionales, mi abuelo es abogado, o sea, nadie tiene que ver con esto, y nunca fui en escuelas de legionarios de Cristo, que son escuelas de puros hombres, entonces ni siquiera teníamos clases de teatro, no eran clases de teatro, porque nos enseñaban a ser cromañones, ¿no? Y nunca nos enseñaron lo que era el arte, nunca. Entonces yo me encontré con eso ya muy grande y me voló los sesos, la verdad es que, o sea, lo conocí y dije, güey, ¿qué es esto, güey? ¿Por qué me privaron de esto durante tantos años? Así que, pues, de alguna manera nació tu gusto por la actuación. Y bueno, también creo que algo importante es que te has ido preparando, ¿no? El hecho de cada vez prepararte, pues, ha sido un poquito más fácil para interpretar cada uno de los personajes. Prepararme, sí, y también creo que ir agarrando confianza, ¿sabes? O sea, creo que un gran actor es un actor que está suelto y que está confiado de su craft, de este proceso artesanal que tenemos los actores. Simplemente llegar y hacer las cosas y no sentirte juzgado, ¿no? Que me parece, digo, yo no soy una persona que se preocupa mucho por lo que piensen los demás, la verdad es que no me interesa tanto. Pero, por ejemplo, ahorita que canté, sí era como, ¡ay, estoy cantando bien! Y se nota, ¿sabes? Se nota, pero cuando actúo, la verdad es que eso no me pasa. O sea, de repente me ha pasado que salgo del teatro y llega una persona que se dedica a lo mismo que yo y me dice, yo en tu actuación vi, y le digo, con todo el respeto del mundo, hermano, no me importa, güey. O sea, no actúo para ti, ¿sabes? Actúo desde mí, y si a ti no te gusta, tienes todo el derecho del universo. Todo el derecho del universo, ¿no? O sea, como cuando la gente te dice, no me gusta tu sonrisa, súper chido, está súper bien, güey, o sea, no te pregunté, ¿sabes? Pero creo que justo esta confianza y esta soltura me ha vuelto cada vez mejor actor, aunado a la profunda obsesión y al constante estudio que me caracteriza. ¿Cuál es tu sueño dentro de la actuación? ¿Qué quieres lograr o qué te gustaría? Creo que protagónico, una novela, comedia, ¿cómo te ves? O sea, como que eso no es algo que... Creo que siento que eso es parte del sistema de competencia en el que los actores estamos inmersos, ¿sabes? O sea, como... No, porque ella protagonizó en Televisa, súper chido, es su sueño, ¿no? Es el sueño de él, ¿no? Y por algo tendrá ese sueño, pero eso no significa algo tan fuerte para mí, ¿sabes? O sea,
como la banda de repente me dice, tú ya haces cine, y es como, pues, o sea, sí, güey, pero eso no me hace diferente absolutamente a nadie, o sea, somos actores. Creo que lo que quiero es contar historias, me gustaría que mi país sí, que mi país crezca, ¿no? Y que las voces que quieren contar historias desde otro lado no tengan la necesidad de ir a Estados Unidos y romperla ahí para hacer, para que la industria norteamericana sea cada vez más grande. Me gustaría que logremos encontrar un terreno fértil como latinos para que nuestro cine tenga cada vez mayor identidad, nuestra televisión hable cada vez más de quiénes somos nosotros y nada, tal vez un sueño cercano, me gustaría escribir un largometraje, que es algo que estoy intentando hacer, y contar historias siempre desde mi pecho. Creo que mi sueño es siempre ser honesto y sincero dentro de mi actuación y no bajar la exigencia que tengo. Bueno, tenemos un segmento, un segmento que se llama El Rapidín del Plátano Rosado. Fierro. Así que, ¿cómo te pudiera decir? Son preguntas, no sé si incómodas, ajá, así que sin albur, te quiero preguntar que si te atreves a echarte un rapidín con el plátano rosado. Simón. Sin albur. Ya canté. Ya cantaste. Ok, mira, la dinámica va a ser esta. Te voy a hacer preguntas y tratar de que sea, ya sea una respuesta breve o lo primero que se te ocurra. Va, oye, está viendo esto mi mamá. Mamá, no te escandalices. Ya tengo tu mamá. Te quiero mucho. Me obligaron. Si quieres, ciérralo y en unos minutos. O ponle mute y cuando vuelva a hacer esto, ya le quites el mute. Te quiero, madre. Adelante. Ok, esperemos a que le ponga mute para contestar. Bien. Ahí va la primera. Dice, ¿a qué edad perdiste tu virginidad? A los 13 años. 13 años. ¿De qué te disfrazarías como fantasía sexual? ¿Yo disfrazarme? Sí. No tengo una fantasía donde yo me disfrace. ¿No? ¿Dónde? Okay. Yo, no. ¿Y la otra persona? Sí. ¿De qué? De colegiala. De colegiala. ¿Qué prefieres? ¿Una cara bonita o un cuerpo sexy? La verdad es que me fijo en otras cosas. Creo que tiene que ver más con la energía de la persona que con... Con la energía. Sí. ¿Tres cosas que te excitan de la otra persona? Las piernas. Ajá. La seguridad. Ajá. Y que tenga una voz bonita. Ok. ¿Cuál es la parte más sexy de tu cuerpo? Híjole, no sé si yo la puedo contestar. La que más me gusta a mí. Ajá. Mis piernas. ¿Tus piernas? Ajá. Ok. Ajá. ¿Disfrutas de las películas para adultos? Sí. O sea, cuando iba en secundaria, creo. Ok. ¿Has tenido éxito usando aplicaciones de ligue? Sí. 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 Ok, la siguiente. ¿Has encontrado algún conocido o conocida en una aplicación para ligar? Sí. ¿Famoso? Sí. ¿Y se ha dado cuenta que eras tú? Claro, pues hasta le di para la derecha, mano, ¿cómo no? Ok, no entremos en cómo se llama, en quién es. Dice, ¿cuál es tu postura favorita? Depende de la persona, la verdad. Depende de la persona. Creo que, okay. Creo que como donde pueda ver a los ojos. Ok. Siguiente pregunta, espero la entiendas. ¿Es grande la cobra? Sí. ¿Te has firmado la intimidad? Sí. Entonces hay la posibilidad de que al rato circulen fotografías. Pues no, según yo no. No, pero no. Es una cosa como momentánea, ¿no? Supongo. O sea, como que mira, y ya, se acabó. Como okay. La última. ¿Has hecho un trío que no sea en una actuación? No. ¿O en una novela o video? No. ¿No? Nunca. Ok. Bueno, pues ahí están las. Saliste, creo que has sido la persona que ha salido mejor librada de este segmento.
pues no tengo nada que esconder, mi Johnny. Falta la señal para que ya le quiten el... Mamá, todo fue actuación. Mira, ¿qué te parece si vamos a cambiar un poquito de tema y ya, ándale, a leer los comentarios que están a través de las redes sociales? Claro, hermano, claro que sí. Ándale, a ver si no sale tu mamá. Esa es mi mamá. Ándale. Coseta Bertacio dice, buenas tardes aquí. Oh, bueno, era que estaban atentos antes de iniciar la pregunta. Madre, ándale. Te dije. Dice, bueno, qué barbaridad, cantas precioso. Solo mi mamá comenta. Ándale. Mira, vamos a leer los comentarios de mamá. Dice, qué entonación y tu timbre de voz divino. Ya sabía que has crecido musicalmente. Felicidades. Es lo máximo. Bueno, mira, este comentario no sé si también sea familiar. Ese es mi papá. Tu papá. Dice, qué orgullo me das escucharte porque sé perfectamente la calidad humana que tienes y que siempre te defenderás y defenderás a otros atendiendo a tus principios y a tu educación, siempre orgullosos de ti. Te quiero, padre mío. Gracias por todo. Gracias por hacerme. ¿Es muy unida a tu familia? Sí, yo soy unido con mi familia y mi familia es unida de distintas formas. No somos unidos tan físicamente, no estamos juntos siempre. Mi mamá no vive en México y dos de mis hermanos no viven en México. ¿Dónde están? En Playa del Carmen. Ok. Mi hermano grande vive con su esposa en Playa del Carmen y mi hermano que me sigue vive con mi mamá. Mi otro hermano vive aquí en México con su mamá, porque es lo que se le dice medio hermano, técnicamente. Mi papá también vive en la Ciudad de México, pero no nos podemos ver tanto por temas de distancia, a veces temas de mi trabajo, pero yo la verdad es que los quiero mucho, estoy muy agradecido con mis padres por darme todo lo que me dieron y espero poder ser un ejemplo para mis hermanos. La verdad es que es lo máximo de mi familia, la neta. ¿Y qué te digo? ¿Qué es lo más que has aprendido de tus padres o de tu familia? Pues mira, la enseñanza más grande. Mi mamá es profundamente generosa. Mi mamá es un ser humano que es feliz con una corcholata. Entonces, creo que es algo que yo le aprendí y que lo asumí. Y lo aprendí no en un conocimiento científico, sino en un conocimiento empírico, ¿no? O sea, de estar con ella se me pegó su profunda empatía. Y creo que mi papá es un ser que defiende a su gente, ¿no? Y creo que a veces no todos los humanos tenemos las herramientas para hacer todo, pero mis papás hicieron todo lo que pudieron por sacar una familia a flote y pues nada, estoy agradecido con ellos y ellos me hicieron quien soy, ¿no? O sea, yo soy quien soy gracias a ellos. Tengo habilidades innatas que te heredé de ellos. La empatía de mi madre, la fortaleza de mi padre. Son una pistola mis papás, ¿qué te digo? ¿Se te llena la mirada cuando hablas de tus papás? La verdad es que sí, es algo que me sucede mucho cuando te digo que soy una persona muy, muy vulnerable, ¿no? Y creo que soy muy transparente y he trabajado mucho para quitar bloqueos de mi persona y para fluir como artista y como consecuencia de eso, pues me sucede lo mismo como ser humano, ¿no? Entonces, me pasa mucho cuando vimos el primer screening de Cindy, todos hablaron al final de la película, Diana Bobbio, Regina Blandón, Cassandra, todos, y Marta Sosa, nuestra productora, dijo que diga algo Giuseppe, y me paré y empecé a hablar, y dije, si yo hablo de algo que me hace tan feliz, me voy a poner a llorar, y me puse para llorar, ¿no? Es algo que me caracteriza y que me parece verdaderamente mágico, y me hace muy feliz porque tengo muy presente quién soy y gracias a quién lo soy. Entonces, las palabras que digo y se me llenan los ojos cuando hablo de mis papás por la profunda gratitud que les tengo. Wow. No, pues, qué bueno que seas agradecido con tus papás. Mira, otro de los comentarios dice Mayra Ramos, dice, bueno, te manda Hola, saludos. Mayra. Hola, Mayra. Saludos, Mayra Ramos. Ok. Bueno, mira, Jesús Bate dice saludos desde Ciudad Juárez y adelante. Gracias, Jesús. Abrazo hasta Ciudad Juárez. Mayra Cuellar, saludos desde Corpus Christi, Texas. Texas. Y bueno, acá Ramona Rubio dice felicidades, arriba y adelante y mucho éxito. Son parte de los comentarios de la gente que estaba al pendiente de cómo se llama, de las redes sociales. Y bueno, ¿qué viene para ti en los próximos meses si ya pudiéramos hablar de algún proyecto con toda esta cuarentena? Sí, justo subí
que iba a tener una entrevista contigo. Ajá. Y Lorena de Videocine me dijo que hablara de una película que se estrena aquí en México el 25 de diciembre. Ajá. La película originalmente se llamaba Instrucciones para Su, ahora se llama Después de Ti. Estrenamos el 25 de diciembre y justo la siguiente semana empiezo a hacer promo, tengo fotos para el póster y todo esto, y regreso a filmar proyectos que se quedaron parados. La verdad es que tenía un año súper, súper ajetreado, pero justo la pandemia lo cortó y tenía que 3 películas este año. Y parece que termino una participación que hice para una película de Marcos Bucay para Netflix, la termino en octubre, y en noviembre parece ser que arranco una película que me encanta. Y ¿qué nos puedes adelantar de esa? Es una comedia romántica muy bonita, o sea, me gustaba, y luego por la pandemia mi directora María Torres tuvo tiempo para reescribir el guión, que de por sí era muy bonito, y le quedó una cosa que a mí me hace profundamente feliz y que habla de un mensaje que a mí me hace muy feliz. Pero creo que lo más importante es hablar un poco de Después de Ti, que es lo que viene ya, ¿no? Que ya se va a estrenar en cines el 25 de diciembre. Es una película que habla sobre la amistad, habla sobre un grupo de amigos que pierde a su mejor amigo, y a su vez él se iba a casar con una de ellas, que es Susana, que es el cómo a veces los humanos no estamos preparados para vivir con este proceso del duelo, ¿no? Con perder a alguien. Y cómo todos lo encaramos de manera distinta. Paulina Gaitán hacia Su, Natalia Telles está, Rodrigo Guirao y yo somos el elenco de la película. Hay más actores, pero el elenco central, el grupo de amigos somos nosotros. Y para mí es una película muy, muy importante porque la hice desde un lugar súper honesto, y es una carta de amor a uno de mis mejores amigos para que sepa que siempre voy a estar ahí para él, pase lo que pase, esté en donde esté, y es un regalo para él. De verdad sale desde el lugar más sincero de mi pecho esta película. ¿Cuidas los proyectos que escoges? O sea, un ejemplo, te llegan propuestas de diferentes, pero tú decides cuáles, o es prácticamente el que te llegue y decides participar en ese. No, ¿o sí, eres selectivo? Sí, digo, o sea, mis amigos me dicen que no haga eso, pero la verdad, Johnny, es que no quiero convertirme en un actor que actúe por dinero. No quiero ser ese güey. Quiero actuar porque me hace feliz, y quiero actuar porque tengo un compromiso con mi profesión, a la cual defiendo siempre, y creo que estamos en camino de crear ficciones distintas a las que estamos acostumbrados en nuestro país. Y si yo dejo a un lado esa bandera y empiezo a actuar por dinero o por lo que sea, o agarrar lo que sea nada más para entrar en la competencia, pues no. Además, si llega un proyecto que a mí no me gusta y que no es mi sueño, ese proyecto, chance, es el sueño de alguien más. Y si yo lo agarro, estoy ocupando el sueño de otra persona y no me estoy haciendo responsable de eso. Y eso es algo que no haría y que no me perdonaría. Entonces, sí, al principio sí tenía que hacer todo lo que me daban, porque pues, también hay que alimentarse, ¿no? Pero una vez que logré establecerme económicamente, no que sea un millonario, ni mucho menos, sino tener como guardadito. Mi guardadito, sí, soy más selectivo, y además creo que justo ahora la gente ya me conoce, ¿no? Y personas vieron Cindy, que a mí personalmente me parece un proyecto como súper amoroso y que tiene una calidad particular, ¿no? Y si alguien va a ver mi siguiente película, se espera eso, ¿sabes? Entonces yo no puedo defraudar a las personas que están confiando. Ahorita que comentabas, ¿tratas de cada personaje sea completamente diferente o tratas de irte por la misma línea de personajes? ¿Cómo escoges a un personaje? Pues por no, decir, ¿tratas, o sea, de que sean diferentes o simplemente que te late el personaje y dices, ¿sabes qué? Me voy por esta línea. Pues mira, si lo ves en un timeline, ¿no? Uh-huh. Si partimos desde, por ejemplo, Rosario Tijeras,
usaba tijeras y Sazudarsky, que era un güey que trabajaba, que estaba en una universidad, que era un güey como elitista, que era muy buen amigo, pero era un güey súper fresa que todo le espantaba, ¿no? Siguiente proyecto que hice después de eso, hice un traficante de armas, despiadado, un sicario, con un nivel de violencia altísimo, pero que a su vez tenía una empatía brutal y unos valores familiares enormes, ¿no? Después de eso hice Cindy la Regia, ¿no? En orden cronológico, que es un tipazo, ¿no? Que fotógrafo. No le preocupa absolutamente nada lo que piense la gente de él, que quiere que todo el mundo esté cómodo, que busca la felicidad de las personas, que no le quiere hacer daño absolutamente a nadie, que no juzga. De ahí hice La Reina del Flow, que es un locutor de radio súper pacheco, que le gusta un buen dar consejos, ¿no? Y que tiene una sabiduría profunda y que funge como un Pepe el Grillo y que quiere ver triunfar a los jóvenes y que es un tipo que parte de la generosidad y que no le importa quién es él, le importa quiénes son los demás y que los demás crezcan, y esa es la felicidad que le trae. Después de eso dice No Te Puedes Esconder, donde hice un secuestrador de Nesa, que era un muy mal ser humano, que trataba muy mal a una persona, y pues así te puedo ir diciendo. La verdad es que lo que los personajes me dan, yo intento avanzar con ellos y construir a partir de ellos, no imponerme. No creo que ningún personaje sea igual a otro ni en la misma línea, porque todos los humanos somos distintos, solo hay que encontrar los botones y las particularidades que les hagan diferentes. No, pues bueno, quiero agradecer la oportunidad de entrevistarte, igual como te comentaba, la sencillez al momento de igual solicitar la entrevista y toda la accesibilidad. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje para todas las personas o todos los seguidores que se estuvieron conectando a lo largo de esta entrevista? ¿Algo que les quieras comentar? Sí, pues nada, gracias a ti, Johnny, de verdad, gracias por compartir este espacio que es tan tuyo y que has construido durante tanto tiempo y que le tienes tanto cariño. Te agradezco mucho el haber pensado en mí y darme una voz. Y pues nada, un mensaje para las personas que están viendo esto, un mensaje para mis seguidores, un mensaje que siempre me gusta dar. Gracias. Gracias infinitas, porque sin ustedes mi sueño no se haría realidad. Si ustedes no vieran lo que yo hago, yo no existiría, no estaría contando las historias donde las estoy contando. Y gracias por tomarse el tiempo de ver lo que hago, gracias por tomarse el tiempo de escribirme, gracias por tomarse el tiempo de decirme que les caigo bien, que estoy guapo, que les gustó mi película, o que lo que sea, no saben lo que significa para mí, significa la vida. Actuar es mi sueño y es posible gracias a las personas que lo ven. Y pues nada, estoy profundamente agradecido con ustedes. Y mamá, te amo, papá, te amo, gracias por verme, los quiero mucho. ¿Tus redes sociales? Estoy como Giuseppe Gamba guión bajo en todas, creo. Giuseppe. No tengo TikTok, mano. No sé qué hacer. O sea, no. Siento que lo forzaría y no soy así. Pues hay de diferentes cosas. Puedes ponerte a cantar, mira. Pero me costó el trabajo. Y es que tú ya. Mira, te puedes poner a cantar, puedes dar consejos de cocina, de cómo planchar, de cómo lavar. Ya están haciendo de todo, así que no habría ningún problema. Si te escucharan de cómo planchar, cómo lavar o cómo cocinar, no. No sabes cocinar. Peor consejero del mundo. Sé hacer dos cosas y las hago repetidamente. ¿Cómo cocino para sobrevivir, Johnny? ¿Qué es lo que haces? ¿Ensaladas o te vas por comida chatarra? O sea, me sé unas cosas acá. Sé hacer sushi. Me enseñaron. De hecho, ahorita estoy tomando clases de cocina. Bueno. Ah, qué bien. Porque el personaje que voy a hacer en la película que empiezo en noviembre es un chef. Entonces ese es un poco un reto para mí, porque no me siento tan cercano a la cocina, pero tengo que aprender a encontrarle justo ese amor. Pero no, TikTok no. Hoy no es para mí. No sé qué vaya a suceder mañana, pero hoy no es para mí. No te la compliques, vete a San Google o a YouTube, pues bajas la receta y mira, te pones a cocinar. Exacto. Yo así a mí no me gusta cocinar, pero mira, tan sencillo, en YouTube encuentras infinidad de recetas y súper sencillas. O sea, sí, pero no para decirle a la banda de que, ay, cocina así, no soy, güey, porque vengo a comprar así, ¿no?
Tienes razón. Giuseppe, pues quiero agradecer la oportunidad de entrevistarte. Bueno, pues cualquier cosa, este espacio está abierto para en futuras ocasiones que quieras regresar, o igual cuando promocionen la película, ¿cómo se llama? Ya sea tú o alguno de los otros actores, pues bueno, este espacio aquí está abierto para cualquier cosa que necesite. Yo feliz de la vida, de verdad, me la pasé muy bien y te agradezco mucho tu espacio, tu tiempo, tu energía y tu apertura y tu invitación. Oye, bueno, no me quiero despedir, mira, ahí comentó tu mamá, dice, muchísimas felicidades, Giuseppe Gamba, eres genial, brillas como el sol. Me gusta que pone mi apellido, como si eran más Giuseppe o más personas en esta conversación. Así que, unos grandes padres que tienes. Sí, la verdad es que he tenido la fortuna de estar rodeado de gente espectacular en mi vida, la verdad es que sí. Bueno, pues muchísimas gracias y pues cualquier cosa estamos a la orden. Gracias, Johnny. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por tu tiempo, hermano. Ándale, no te desconectes. Aguántame tantito. Déjame terminar el enlace y regreso contigo. Claro, adelante. Ándale.